y grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana. Arribamos a miércoles 10 de abril del año 2019. Es un gusto acompañarles. Soy Francisco Torres Tapia para darles a conocer todo lo que acontece en este día en esta plataforma de noticias Radio Darío 89.3. Les invito de antemano a que sea partícipe de esta transmisión, a que interactúe. Recuerde siempre dejar un me gusta, un me encanta, comentar nuestra transmisión y compartirla en vivo, porque para este día creo tenemos excelentes noticias tanto para los nicaragüenses como para la ciudad de León. Hoy a las 10:30 de la mañana habrá una conferencia en la Curia Arzobispal de Managua. No queremos anticiparnos, únicamente comentar acerca de lo que podría acontecer esta mañana. La conferencia estará siendo presidida por el cardenal cardenal Leopoldo José Brenes y por el monseñor Silvio José Báez. Recordemos lo que se ha estado especulando en los últimos días tras la audiencia privada que ha sostenido Silvio José Báez con el máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el pasado viernes. Y una de las especulaciones está respecto a quién podría sustituir a monseñor o al obispo César Bosco Vivas Robelo como representante de la diócesis de León y Chinandega. La noticia circula en base a eso, pero esperaremos a las 10:30 de la mañana cuando inicie la conferencia de prensa, que también será transmitida por nuestra plataforma de Facebook, para que usted esté al pendiente de lo que se dará a conocer en esta conferencia, en lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica Nicaragüense. De ser así, de ser afirmativa esta noticia y ocurra el nombramiento de monseñor Silvio José Báez como nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega, sería una extraordinaria noticia que desde los últimos días se ha estado esperando, y ante las críticas que ocurren día a día hacia el obispo Bosco Vivas Robelo, más por su servicio, por estar ligado más al partido político FSLN y a su servicio dentro de la Iglesia Católica. Por eso quiero invitarles también a que esta mañana nos regalen sus comentarios. ¿Cómo percibiría o cómo sería el efecto de Silvio José Báez como nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega? Les recuerdo que hoy a partir de las 10:30 de la mañana una rueda de prensa del cardenal Leopoldo José Brenes estaría dando a conocer una noticia de la que aún no confirmamos, pero que estaría en base a esto. Así es que en el transcurso de esta transmisión, regálenos sus comentarios para interactuar un poco acerca de esta noticia que toma más fuerza día a día y que la conoceremos a partir de las 10:30 de la mañana. Esto vamos a esperarlo prácticamente en hora y media. Estará dando inicio esta rueda de prensa en la que sabremos si es así, si será el monseñor Silvio José Báez el nuevo obispo de la diócesis de León. Por mi parte, lo que les invito es a que interactúe con nosotros, a como les he dicho, nos deja su comentario y estaremos dándole lectura en el transcurso de esta información. Saludos antes para Eric Alarcón, quien nos sintoniza desde Panamá, a Zaira Meredes Romero, un fan destacado de nuestra página de Facebook, también para Gary Adolfo Castillo,
a Hansi Sánchez, buenos días, y a Denis Roque, quien su comentario dice: sería excelente si es Monseñor Silvio Báez el nuevo obispo de León. Esto estamos a la espera de conocerlo, si es así o no. Únicamente es un tema que estamos abordando, pero que, como lo hemos dicho, toma fuerza cada día, y principalmente hoy, a la que el cardenal Brenes ha convocado para una rueda de prensa, porque ayer precisamente Monseñor Silvio José Báez arribó a nuestro país tras haber sostenido una audiencia privada con el Papa Francisco el pasado viernes. Zaira Meredes Romero nos dice que no se vaya para León porque no va a tener quien lo ampare ni en Chinandega, o eso es lo que entiendo en el comentario. A Marvel Bow, saludos, gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos con las noticias que tenemos preparadas en este día, y es que de los 465 presos políticos que aún faltan por liberar, más de 200 que ya están conciliados en la lista que maneja la Cruz Roja Internacional y que ha conciliado en base a la lista del gobierno y de la Alianza Cívica, entre ellos aún hay 11 presos políticos que son originarios de León. Así nos dice la siguiente nota preparada por nuestra periodista Janet Rodríguez. Darío Noticias. Desde que comenzó las negociaciones en el país el pasado 27 de febrero a nivel nacional, han sido excarcelados más de 212 presos políticos. Dentro de estos se contabilizan 23 del departamento de León. De acuerdo con el excarcelado Gustavo Lanzas Crespín, quien se desempeña actualmente en el cargo de vocero de la Organización de Unión de Presos Políticos Nicaragüense en la ciudad universitaria, afirma a este medio que están trabajando fuertemente para la inserción de todos los excarcelados a este gremio. Estamos trabajando con la Unión de Presos Políticos a nivel nacional y a nivel departamental, apoyando a los familiares y a los muchachos que están todavía dentro de la Modelo, y pues ahora ya pues con estos nuevos excarcelados que tenemos acá en León. Son 23 los presos políticos que han sido liberados en el departamento de León, pero aún faltan 11 que están encarcelados. Dentro de estos se encuentran dos líderes estudiantiles del movimiento 19 de abril de la UNAM León: Byron José Corea Estrada, Christopher Nairobi Olivas Valdivia, Ariel Antonio Icaza Acosta, Alexander Antonio Cruz, Orlando Antonio Tomás Pérez, Franklin Jerónimo Lampín López, Edgardo Giovanni Baltodano Solís, Steven Giovanni Arias Homer. Estos 8 están en la cárcel La Modelo y los 4 restantes aún están en las celdas preventivas de la Policía Central de León. Cabe destacar que después del departamento de Masaya, León le sigue en número de detenciones y excarcelados. Darío Noticias. Gracias por seguirse informando con nosotros. Y mucho se ha criticado la reunión informal que ha sostenido el gobierno junto a la Alianza Cívica el día de ayer, aunque la Alianza Cívica no dio a conocer, mucho menos el gobierno, el contenido de esta reunión. Lo cierto es que ayer el doctor Carlos Tunerman, miembro titular en la mesa de negociación por parte de la Alianza Cívica, dio mayores detalles acerca de esta reunión a los medios de prensa que lo consultaron la mañana de ayer. Darío Noticias. Lo que se viene trabajando precisamente es cómo acelerar la liberación de los presos. Y para eso, como a través de los testigos y acompañantes se recibió una invitación para ver si se hacía una reunión con dos representantes del gobierno y dos de la alianza, en función de qué, nosotros dijimos: se acepta esa reunión siempre que sea con el objetivo de hacer que el gobierno cumpla los acuerdos que ya se firmaron. De eso se trata. Y los acuerdos que ya se firmaron, ¿cuáles son fundamentalmente? El acuerdo que habla sobre la liberación de los presos y personas detenidas. Acuerdo que incluso se está con aceptación de parte del gobierno, la involucrada la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja. En consecuencia, valía la pena tener esa reunión porque es en función del cumplimiento de los acuerdos. Fíjense ustedes que en sus declaraciones públicas los delegados del gobierno han dicho que ellos están dispuestos a cumplir los acuerdos que han firmado. Entonces, de lo que se trata es decirles: si ustedes están firmando eso en público, cúmplanlo.
Entonces vamos primero con esas listas en que encontramos que había coincidencia en ambas listas y que la Cruz Roja solo está esperando que el gobierno dé la seña para que se inicie el proceso de liberación. Darío Noticias. Nosotros seguimos informando a esta hora de la mañana y al menos 30 ex trabajadores del canal 100% Noticias, que fue tomado de forma ilegal el 21 de diciembre del año 2018, a prácticamente 4 meses, sus 30 ex trabajadores, entre ellos camarógrafos, periodistas, personal administrativo y técnico, hoy se encuentran en el desempleo y sufriendo las consecuencias de esto. Veamos este reporte que es de La Voz de América. Darío Noticias. Los últimos meses han sido difíciles para René Cuadra. Todos los días sale a las calles de Managua en busca de un empleo, pero no ha tenido suerte. Desde que el Estado de Nicaragua confiscó el canal 100% Noticias en diciembre del año pasado, las preocupaciones económicas no han dejado de agobiar a René, quien tenía 4 años de trabajar como camarógrafo. Como saben, me quedé sin empleo con mi esposa. A veces solo comemos una vez al día porque no da para comprar. Y desde que allanaron el canal, todo ha sido una pesadilla para mí. La situación de René le enfrentan 30 extrabajadores del medio televisivo. Las autoridades judiciales no solo confiscaron el edificio, también congelaron las cuentas bancarias de 100% Noticias, aseguró a La Voz de América Verónica Chávez, quien era la directora ejecutiva. Alrededor de 30 trabajadores, en su mayoría jóvenes, periodistas, camarógrafos, editores, técnicos, administrativos, que quedaron en el desempleo. Cairo Amador, quien forma parte de la Comisión de la Verdad, seleccionada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, asegura que la confiscación de la estación televisiva no es por razones políticas. Afirma que prueba de ello es que otros medios críticos siguen operando en el país. Medios que evidentemente lo están ejerciendo esa libertad de expresión. Darío Noticias. Seguimos informando, gracias por mantenerse con nosotros. A quienes se nos sintonizan hasta esta hora, les recordamos que hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, el cardenal Leopoldo José Brenes ha convocado a una rueda de prensa junto a Monseñor Silvio José Báez. Desde días anteriores se ha especulado acerca de un posible nombramiento de Monseñor Báez como nuevo obispo de la diócesis de León ante el retiro por mayoría de edad del obispo Bosco Vivas Robelo. A las 10:30 de la mañana sabremos esto, así es que los invitamos a que sintonicen siempre nuestra plataforma Radio Darío 89.3, porque a esa hora estaremos enlazándonos con esa conferencia para darles mayores detalles a ustedes y conocer cuál es la noticia que dará a conocer el cardenal Leopoldo José Brenes. Por otra parte, el doctor Julio Montenegro ha dicho que algunos presos políticos que son considerados reos comunes, y al menos de ellos son 53 que no serían beneficiados con la liberación del acuerdo que se ha logrado en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. A estos presos políticos, que el gobierno los considera reos comunes, son acusados por, de acuerdo al supuesto delito de robo con intimidación. Así lo asegura el doctor Julio Montenegro, abogado de la CPDH. Darío Noticias. Y desde ya hay un serio problema, porque por parte del Estado se está estimando que los siguientes privados de libertad por asuntos de índole política son casos meramente comunes y están queriendo ser excluidos de los listados. Tenemos entre otros Wilmer Alfredo Mendoza Espinosa, Frederick Humberto Vega González, Ryan Joao García Santamaría, Denis Lorenzo Barrantes López, Max Alfredo Silva Rivas, Eduardo Enrique Lacayo y Alexander Conde Espinosa. En el caso de Wilmer, Frederick, Ryan Joao y Alexander Conde Espinosa, se le atribuye el supuesto delito de robo con intimidación agravado y posición
posesión de armas restringidas o posesión ilegal de armas. En el caso de Denis Lorenzo Barrantes, un ilícito parecido de robo agravado. En el caso de Max Alfredo Silva Rivas, el caso de almacenamiento de estupefacientes. Y en el caso de Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba Feroz y originario de Masaya, por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Ese es el listado que tenemos de 7 personas que consideramos nosotros de manera arbitraria se les está pretendiendo adjudicar delitos comunes cuando hay antecedentes que indican de que estas personas están siendo criminalizadas por haber participado de una u otra manera en lo que son las protestas cívicas. Algunos con algún tipo de liderazgo como Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez y otros pues con una participación activa dentro de lo que fueron las protestas cívicas a raíz de los acontecimientos del 18 de abril del año pasado, 2018. Darío Noticias. Dale. Abierta, ¿verdad? Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. A esta hora queremos también reportarles, porque son noticias de último momento, y es que continúa el asedio de parte de la policía en contra de los periodistas y medios de comunicación independientes en nuestro país. A esta hora revisamos el portal de Facebook de Radio La Costeñísima en Bluefields y voy a leerles lo que acaba de publicar. El asedio orteguista, dice, a las instalaciones de La Costeñísima y la vivienda de Sergio León, periodista independiente de Bluefields, continúa. Las estrategias buscan incluso que aparte del personal de este medio de comunicación abandone sus puestos de trabajo. Nosotros en el transcurso de este noticiero vamos a tratar de comunicarnos con el periodista Sergio León, quien también es el propietario de este medio Radio La Costeñísima, para obtener sus declaraciones. Por otra parte, continuando con nuestras noticias, el general en retiro Hugo Torres Jiménez, quien es el vicepresidente del Movimiento Renovador Sandinista, ha dicho que la prisa y la presión por regresar al diálogo o mesa de negociación la tiene el propio Daniel Ortega por la presión que le está generando la comunidad internacional. Darío Noticias. Creo que el más tensionado, el más sofocado, porque las negociaciones continúen, es Ortega, pero está metido en su propio laberinto, está metido en su propia contradicción, de que por un lado quiere que las negociaciones avancen, porque no tiene más remedio que buscar una salida a la crisis que él provocó a través de las negociaciones, pero por el otro no quiere ceder en dos elementos que son sustantivos, que son claves para las mismas, como usted decía: cese de la represión, restitución de los derechos a organizarse, a movilizarse, a informarse, por supuesto pasando por la libertad total de todos los presos y presas políticas, y el abordaje del tema de la democratización. Yo desearía que la Alianza Cívica, la mesa de negociación, comprenda cabalidad este momento para que no se sofoque. El más tensionado, repito, es el régimen, no solo porque al cumplirse un año desde el inicio de esta brutal represión, constata que la voluntad del pueblo de Nicaragua por ser libre y por salir de este régimen dictatorial está intacta, está viva. Y por el otro, el aislamiento internacional está más vivo que nunca. Lo vimos en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, donde fueron informes demoledores los que se dieron sobre la actitud del régimen, y donde se evidenció también que los reclamos de la comunidad internacional son los mismos de la sociedad nicaragüense. Darío Noticias. Los militares Carlos Brenes, Tomás Maldonado y la periodista Lucía Pineda Obau deberían ser los próximos dentro de la lista que serían liberados como presos políticos en parte del acuerdo que tiene el gobierno y la Alianza Cívica y que el Comité de la Cruz Roja Internacional acompaña. Esto
De acuerdo al doctor Julio Montenegro, deberían ser ellos los liberados por el estado de salud en el que se encuentran, de acuerdo a la versión de sus familiares. Escuchemos. Darío Noticias. Hay una preocupación extrema de los familiares de don Carlos Ramón Brenes y Tomás Ramón Maldonado, de 63 y 64 años respectivamente, con múltiples enfermedades, en vista que en las últimas visitas que ellos han realizado, ellos están bastante deteriorados en su salud. Y consideramos que dentro de las personas que deben ser liberadas, creo que tendría que haber una opción primaria en relación con estas personas que están afectadas por enfermedades crónicas, que son de avanzada edad y cuya salud está en riesgo actualmente. Y sobre la comunicadora social Lucía Pineda Ubao, ha habido hoy un ingreso de escrito por parte del suscrito para efecto de que se me permita entrevistarme. Vamos a hacer el intento, es un poquito difícil, casi siempre hay una negativa. Esperamos que esta vez la autoridad judicial a cargo del proceso pueda autorizar la posibilidad de entrevistarme, en este caso con Lucía Pineda, y donde en la parte atinente yo le solicito, está con fecha de presentado del 9 de abril a las 9 y 10 de la mañana, y dice lo siguiente, petición urgente. Honorable judicial, juez noveno distrito de lo penal de juicios de Managua, tomando como sustento el estatuto en la pragmática jurídica en el artículo 34, numeral 5 de la Constitución Política de Nicaragua y 95, numeral 3, Código Procesal Penal, le solicito, gire oficio a la autoridad del Sistema Penitenciario de Mujeres de Tipitapa para que me permitan entrevistarme con mi defendida Lucía Agustina Pineda Ubao, esto con fines procesales. Darío Noticias. Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Tenemos comunicación con el periodista y director de Radio La Costeñísima en Bluefields, el periodista Sergio León Corea, a quien tenemos en comunicación y vamos a entrevistar a esta hora. Don Sergio, buenos días. Hace algunos momentos pude leer en un post de Radio La Costeñísima donde dice que continúa el asedio a las instalaciones de la radio y también a su vivienda, y que parte de las intenciones o parte de las estrategias que tiene la policía es que el personal de este medio no regrese a sus puestos de trabajo. Buenos días. Buenos días, Francisco. Pues resulta que la madrugada de este miércoles, en la entrada de mi casa, aparecieron pintas. No pudieron ni podrán. Pensamos de que esto había ocurrido en gran parte del sector, pero salimos a buscar en gran parte del sector y no había en ninguna otra parte más que en la entrada de la vivienda. Igual en la pared de la emisora, que se ubica en otro barrio de Bluefields, aparecen pintas de la misma manera. Esta es una estrategia de asedio de personas organizadas que se escudan bajo la sombra de la noche o de la madrugada para hacer este tipo de pintas, y se escudan bajo la sombra de la noche como lo hacen los delincuentes para no ser identificados y poder asediar y poder intimidar, poder amenazar, poder enviar mensajes. Pues nosotros aquí continuamos dando la cara y de frente, de día, sin pasamontañas, sin máscara, y trabajamos de manera frontal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos trabajadores de un medio de comunicación, nosotros somos periodistas y nosotros hacemos las cosas bien. Don Sergio, eso es lo que nosotros denunciamos.
Parte de la publicación que también estoy leyendo en este momento dice que una de las estrategias que busca en este caso, me refiero a la policía, es que el personal del medio de comunicación Radio La Costeñísima abandone sus puestos de trabajo. Han estado tocando a algunos de los trabajadores para que estos trabajadores renuncien a La Costeñísima. Y uno de ellos, pues, sucumbió a las tentaciones, sucumbió a las presiones, fue enamorado. Y nos estamos refiriendo a nuestro periodista, a nuestro mano derecha en nuestra plataforma informativa. Pues él, de manera voluntaria, él introdujo una carta ayer. Ayer 9 de abril, él introdujo una carta donde renunciaba al cargo que tenía de periodista. Obviamente esto es parte también de una estrategia, porque sabíamos de que lo estaban tocando, pero lo que no sabíamos de que, lo que no pensábamos o no sabíamos de que algunos de los muchachos iban a caer, pues, iban a sucumbir. Eso es lo que no sabíamos. No sabíamos que lo estaban tocando, pero lo que no nos imaginábamos es que alguno de ellos iba a sucumbir, peor aún todavía, pues, el periodista. Pero esto es parte del, esto es parte del trabajo que hacen. Y pues nosotros lo que nos queda es recuperarnos y seguir trabajando en función de la comunidad. Bien, muchísimas gracias, don Sergio León, por habernos atendido la llamada para informar a través de nuestra plataforma en Facebook de Radio Darío sobre el asedio que recibe tanto su medio de comunicación, usted como ciudadano, y parte de su familia y los periodistas que trabajan en este medio de comunicación. Es algo, un caso similar a lo que fue el caso de Radio Darío en el mes de diciembre, cuando en aquella ocasión cada uno de los periodistas se fueron amenazados para obligarlos a no regresar a sus puestos de trabajo. Y por último, tres jóvenes este fin de semana fallecieron en Chinandega por accidente de tránsito cuando viajaban en una motocicleta en horas de la madrugada. Esto suma ya a 19 personas que han muerto por accidente de tránsito en el departamento de Chinandega. Así nos lo describe nuestra reportera Katia Reyes. Darío Noticias. Tres jóvenes chinandeganos perdieron la vida en un accidente de tránsito en la comarca oriental La Bolsa, municipio de Chinandega. Todas las víctimas iban a bordo de una motocicleta, entre ellas los hermanos Ariel e Itzayana Moreno Mendoza, de 23 y 26 años, quienes murieron instantáneamente al impactar en un árbol de Guanacaste. Para mí no pudieron dominar la moto. Sí, es que la moto muy pesada. ¿Y salió por aquí? Sí, fíjese que la moto fue a salir hasta allá, mire dónde está, que hasta allá, y ellos impactaron, lo que impactó fueron los cuerpos, y la moto no pegó, la moto pasó de bien, lo que pegaron fueron los cuerpos. Al accidente habría sobrevivido María Elena Castillo, de 23 años, quien fue trasladada grave al Hospital Antonio Lenín Fonseca, pero se rindió a la muerte la madrugada de este martes. Normales, como cualquier chavalo. Normales, personas que platicaban, amistosos y todo. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Uno no puede estar en contra de lo que Dios quiere. Bueno, la verdad es que yo también tomo, pues. Pero siempre he tomado la precaución, pero tampoco uno, como dice el dicho, a lo mejor, bueno, se le cae el zapote. Nadie va a querer hacer semejante. Pero bueno, pasó. Tranquilo, y solo esperamos, pues, que Diosito la tenga en su brazo. Ariel Moreno trabajaba con su padre en labores agrícolas, mientras Itzayana y María Elena dejan también un profundo dolor en el deporte femenil, pues ambas eran parte del equipo de softball de su localidad. La curva de La Bolsa es considerada un lugar de alta peligrosidad, donde se debe reducir la velocidad para circular. Varias cruces ubicadas a la orilla del camino dan cuenta de las múltiples tragedias donde han perecido personas jóvenes que conducían temerariamente. Desde Chinandega, Katia Reyes. Darío Noticias.
Antes de despedirnos, queremos recordarles que a partir de las 10:30 de la mañana estaremos enlazándonos con la rueda de prensa que estará ofreciendo el Cardenal Leopoldo José Brenes junto a Monseñor Silvio José Báez desde la Curia Arzobispal en Managua. La información, lo que se especula, es acerca del nombramiento de Monseñor Silvio José Báez como nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega. Pendientes a las 10:30 de la mañana a través de esta plataforma informativa Radio Darío 89.3. Por mi parte, es todo lo que tengo que informar. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos un excelente día miércoles. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.